La llegada del precandidato a la presidencia de la República Mexicana a la entidad oaxaqueña José Antonio Meade Curibreña creó un caos en la ciudad, pues la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo recibió con pancartas de repudio y protestas, al considerarlo como la continuidad del mal gobierno de Peña Nieto. José Antonio Meade Curibreña visitó este domingo la capital oaxaqueña para sostener una reunión con la militancia del tricolor en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, donde fue recibido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien se escudó en su día de asueto para presentarlo como su candidato a la presidencia de la República. Fuera Meade Oaxaca te repudia, decía una manta que el magisterio disidente colgó en el techo del llamado edificio de cristal, una de las sedes del sindicato, que se ubica justo enfrente del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en la agencia de Santa María Ixcotel en Santa Lucía del Camino. El magisterio recordó que el gobierno de Peña Nieto promovió la implementación de la reforma educativa, que se tradujo en junio de 2016 en Asunción Ochixtlán, en un enfrentamiento entre simpatizantes de la sección 22 y miembros de las policías municipales, la policía estatal, la policía federal y la gendarmería, con un saldo de 7 muertos y casi 300 heridos entre civiles y policías. Sección 22, organizaciones sociales, que el día de hoy damos un posicionamiento político ante la llegada de este personaje, José Antonio Meade, que viene a Oaxaca con el proselitismo electorero, y queremos manifestar que nosotros no olvidamos que son los responsables de la situación actual que vive el país, la miseria que han tenido a las comunidades y a los pueblos, y de la misma manera lo que representa para nosotros este personaje, que es parte de quienes han querido imponer la mal llamada reforma educativa. Por lo tanto, en una acción emergente, una representación de la sección 22 el día de hoy sale a manifestarse para decirles que en Oaxaca no son bienvenidos, que en Oaxaca el pueblo y el magisterio los repudia. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.